A lo que son las distintas expresiones deportivas que existen en nuestros pueblos ancestrales desde siempre. El deporte es inherente al desarrollo de la civilización y del desarrollo del ser humano. Siempre ha existido alguna actividad deportiva, alguna competencia, algún juego de recreación que se ha ido transformando en la identidad de nuestros pueblos. Y no cabe duda que hay muchas de estas disciplinas que no son masivas, pero que sí pertenecen a la cultura de cada pueblo, y lo que buscamos con este proyecto de ley es que se les reconozca para los efectos de promoverla y desarrollarla a nivel de la institución del Estado.